Mi nombre es Florencia Fontana, estoy estudiando en la Escuela Superior de Fontana en Italia y estoy trabajando con el Centro Carter aquí en Bolivia. Pues sobre esta metodología, la verdad es que no conocía, me pareció muy interesante, aunque sí deja abiertas para mí muchas dudas, sobre todo de mi enfoque más académico, digamos, investigativo. Me parece, bueno, me da mucha curiosidad para ver los aspectos teóricos y también las aplicaciones empíricas de esta metodología. Yo he hecho parte de, bueno, he actuado, ¿no?, como uno de los representantes y ha sido interesante, ¿no?, ver cómo uno se pone también en discusión y trata de dejar fluir, de dejarse fluir, ¿no?, y de representar lo mejor que puede la escena donde está puesto, ¿no? Y sí, me parece que podría ser un instrumento curioso e interesante para aplicar en otros ámbitos, sobre todo de análisis de conflictividad, ¿no?, y de aplicaciones concretas para solucionar problemas. Que hay las dos cosas. No es fácil dejarse fluir por las digamos, las constricciones y los frenos que a veces nos ponemos, ¿no?, en la vida cotidiana. Así que yo no creo que es fácil así levantarse, ir al medio del círculo y pues dejar fluir todo, ¿no? O sea, muchas veces es complicado eso y requiere quizás un poco de entrenamiento. Así que yo creo que han habido las dos cosas, ¿no? Por un lado, el intento de dejarse fluir, y por el otro lado, también bueno, una tendencia a ser más racionales, ¿no?, y a actuar en lugar de dejarse fluir.